Hola a todos, hoy vamos a hacer un tutorial para hacer etiquetas con forma. ¿Qué quiere decir con eso? Que vamos a adaptar nuestras letras a la forma que tenga la etiqueta. Entonces, vamos a empezar por etiquetas doradas, vamos a usar las distintas troqueladoras dorado knife, para hacer otra forma y vamos a ver qué tipo de etiquetas podríamos hacer diferentes. Os he traído además esta pegatina tan bonita para reforzar orificios, que seguro las habéis visto en papel craft, estas que son blancas, son muy chulas. Estas son de Heidi Swap y lo que me gusta es que son de purpurina. Vamos a empezar esta etiqueta en fondo de papel craft y la vamos a hacer con negro. Vamos a escribir Carla, aunque la silla tiene una forma circular que me va a venir muy fácil al filo de la etiqueta. El resto de las letras vamos a meterlas en todo lo que es el borde redondo. Ahora esta misma etiqueta la podemos adornar con otro color. Yo, por ejemplo, a mí me gusta como tiene la arandela en blanco, yo creo que el efecto bonito sería en blanco. Podéis hacer como un efecto sombra en blanco para darle lo que es un poquito más de efecto de luz, o podéis usar plata, oro o cualquier otro color que os guste, ¿vale? Vale, aquí tendríais la etiqueta en papel craft con rotulador negro y con un sombra en blanco, ¿vale? Vamos a hacer el efecto contrario, pero con el papel craft en negro. Si veis, estos rotuladores son muy bonitos, pero el plátano es muy plateado. Pero creo que el efecto que hace degradado es bonito para este tipo de etiquetas. Los dos tonos, las dos etiquetas. Si tenéis cualquier silueta, la cameo, la curio, la bichot, este tipo de troquelado es muy fácil de conseguir, de hacer. Lo podéis hacer perfectamente y es muy sencillo. Es una etiqueta muy vistosa y realmente es bonita. Ahora vamos a hacer etiquetas con unas troqueladoras. Yo tengo estas troqueladoras que son de Knife. Yo me gusta trabajar con dos tamaños para hacer distintos efectos de etiqueta. Son unas troqueladoras grandes, pero estas son grandes porque son el tamaño más grande que hay de troquelado. Son 3 pulgadas y son 2,5 pulgadas. Yo personalmente me apaño peor con las pulgadas que con centímetros, simplemente porque el hábito de centímetros lo tengo mucho más adquirido. Entonces, para no liarme, aquí abajo con un rotulador permanente se lo pongo, que la equivalencia 6,35 sería la de 2,50 y 7,60, ¿vale?, sería la de 3 pulgadas. Yo tengo estas dos de etiquetas, tengo las que son de galletas, que son también muy chulas, y las circulares. Entonces, de todas tengo la 3 pulgadas y la 2,5 de las tres. Son unos troqueles muy básicos, son formas básicas que me pueden ayudar mucho para todo lo que es etiquetado. Etiquetado de regalo, etiquetado para meterle tags a un álbum, para cualquier tipo de adorno que queráis hacer. Entonces, a mí, por ejemplo, estos tamaños me parecen muy, muy interesantes tenerlos. Vamos a usar, para ver un poquito del tema navideño, unos papeles de Christmas Promise, estos, ¿vale?, para hacer unas etiquetas. Estos papeles son muy bonitos porque tienen el foil en oro rosa, que es un efecto muy diferente a lo que normalmente estamos viendo en los papeles de Navidad. La mitad son a una cara y la otra mitad de los papeles vienen a dos caras, ¿vale? Entonces, vamos a coger y a utilizar los que son a una cara, utilizando, por ejemplo, la troqueladora de forma de etiqueta. Troquelamos. A mí me gusta darle la vuelta para intentar aprovechar más el papel, porque así veo, ¿veis?, se ve dónde va quedando el filo y aprovecho un poquito más el papel. Mira, más que nada porque son papeles tan bonitos
que da pena que se nos estropeen. ¿Veis? ¿Qué tamaño más bonito de etiqueta? Pues en esta forma de etiqueta, que es recta, vamos a hacer la etiqueta de Navidad. Entonces, vamos a volver a coger un tono, en este caso un gris oscuro, que vaya con la etiqueta por el otro lado. Le haríamos aquí un agujerito y le pondríamos nuestra cinta. Otro efecto que podéis hacer es hacer la doble en dos tonos. Podemos usar esta etiqueta, ya que la hemos pegado con... Yo lo uso con una cinta, un pegamento que hay con diamante, muy chulo, de Pelican. Hay más marcas, pero va muy bien. No es cinta doble cara, pero va también en tira, ¿vale? Podemos usarla para como regalo de Reyes. Aquí tenéis la etiqueta. Ya habría que hacerle su agujerito y la troquelar y tenéis esta, usando dos tamaños diferentes de troquelar. He hecho una, para no la grabé mucha, esta es solamente redonda. Esta sí es con un papel de doble cara, de esta es una colección más antigua, la Patchwork Family, que es todo como papeles de Patchwork. Preciosa, muy alegre, me encanta. Vale, a dos caras, y os he cogido este trocito que por un lado es del lunarito y por el otro lado es estampada. Haciéndole el agujerito de la cinta, le ponemos la cinta. He usado las pegatinas de purpurina para reforzar orificio. ¿Veis qué bonita? A mí me gusta ponerla por los dos sitios, personalmente. Hay quien no, por ejemplo, estas que yo he comprado no traen por las dos caras. A mí sí me gusta que tengan por las dos caras, porque cuando dan vueltas hace que sean bonitas por los dos sitios. Y bueno, esta no es de Navidad, te puede usar en cualquier momento del año, ¿vale? Espero que os haya ayudado este tipo de etiquetas para todo lo que es la Navidad. Las uséis para vuestros regalos, para lo que son todos los amigos invisibles, reyes y demás que tengáis por ahí, que lo disfrutéis, que os regalen muchas para vosotros, todas muy bonitas. Ahí las tenéis. Espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo.